Ladies and gentlemen, es medellinense. Ha pasado por esta casa. Ha pasado por esta casa. Creo que en el Canal Parque La Hojarasca, Gabriel García Márquez, hay un busto de él. Sí, sí es. Aunque él es bumangués. Sí, así es. Adoptado como un medellinense de corazón. Por demás, lo condecoró el Consejo de Medellín porque tiene un gran relato artístico y cultural. Recibamos con un fuerte aplauso a Diego Peña. ¡Peñita! Oiga, ¿y usted por qué está como en depresión? ¿Qué es esa tristeza que proyecta tu corazón? Porque amigos, está... ¿cómo están? No, no, es como por el audio. La situación técnica, cierto, pero claro. Todo bien. Ya ustedes me dicen, me copian, todo bien. Te copiamos, R al civil. No, ahora sí podemos hacer el recibimiento como... Otra vez, otra vez. Tenemos a, de Bucaramanga, un medellinense adoptado de corazón, tenemos a Diego Peña. ¡Ahí se va! ¡Velo, velo, velo! Es un crack, es un craquiño. Diego, bienvenido. Excelente, bienvenido a De Locos, gracias por aceptar la invitación. Primero decirte que una vez retornemos a la normalidad, queremos que nos acompañes acá en el set, porque yo estaba muy ansioso de conversar contigo, porque te quiero mucho y tenemos mucho rato para hablar. ¿Listo? Pues para mí sería un gran placer y un honor. Santiago, permíteme, por favor, primero saludo a Carolina Flowers, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Por supuesto, muy bien, y por supuesto saludo al demente Santiago Jaramillo, mi querido demente Santiago, ¿cómo estás, hombre? Y gracias por la invitación. A lo lejos, pero bueno, así nos tocó por estos días. Así es, apreciadísimo Diego. Eres una persona muy querida en nuestra región. Por demás, el canal Telemedellín te quiere sobremanera porque has hecho patria con un relato bien interesante en varios programas que has tenido acá. Diego, ¿cómo ha acontecido tu cuarentena? ¿Qué has hecho en estos días tan monótonos para precisamente salir de esas rutinas? ¿Cómo alegras la vida? ¿Cómo...? Mejor dicho, ¿cuáles son los hobbies de Diego Peña en cuarentena por la vida? Bueno, pues por un lado lo laboral, estoy haciendo el programa El Gallo de Radioactiva, que sí. Se emite en Bogotá, se emite en Medellín y pues por vía web por todo el mundo de 7 a 12. Estamos trabajando una hora más tarde, pero también una hora más, porque antes el programa era de 6 a 10, pero ahora con esto de la contingencia vamos hasta más tarde. Sí. Estamos haciendo algunos programas el sábado, hicimos programa Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, bueno, en fin. Y ya ahí de resto lo que hago es como ponerme a dibujar, hombre, Santiago, ven y yo te muestro. Mostrarnos, hombre, Diego. Dibujos. Ah, me pongo a dibujar por ahí, hacer pendejadas. A escribirle cartas a la mujer. Escribirle poesías a María Clara, poemas de amor. Vea, por ejemplo, a uno le dan como muchos papeles y cositas. Y ellos los llenan. Mírame qué personajote. Es que toca pues reutilizar todo eso, hermano. Vea. Vea, eso yo lo lleno de dibujos y de cosas. ¿Qué más hago, Santi? Oigo mucha música. Sí. Por ejemplo, en estos días nos pusimos a colorear con mi esposa. Y así van pasando los días. Así van y la veo baños. Desde 1996, cuando me encontraba prestando servicio militar, no lavaba un baño y ahora retomé. Retomaste. Muy bien. Te felicito. Retornaste límpido. Retomé el blanqueador, el cepillo y el jabón. Sí, señor. Para lavar Carolina. Y la rodillada también. Sí, sí. Sí, así y cha, 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 cha. Dieguito, sí. Yo quiero, señora, que también nos cuentes, por ejemplo, cómo ha sido desde tu experiencia esa transición de televisión a radio, cómo es de llevar un programa tantos años y estar en otro público a entrar a una escena que por supuesto es maravillosa como lo es el rock. ¿Qué lo es de diferente? ¿Es igual bacano? ¿Eres de hecho gustoso del rock o estás ahí por pasión a la radio porque te gusta? Pues a mí me ha gustado más la música y mira, cuando yo empecé en medios de comunicación, lo primero que hice fue radio, en una emisora, pues fue también en Radioactiva, pero eso fue hace muchos años, como en 1999. Y después de eso empecé a camellar en Canal U, luego en otros canales y ahora pues casualmente vuelvo a Radioactiva y es otro público, este es un público digamos más...
desordenado, lo podríamos llamar. Nos dan mucha libertad para decir muchas barbaridades, pero está bien. Yo creo que es como conocer el público, ¿sí o no? Conocer el público y cada público tiene un tono para dirigirse a él. Y los contenidos pues también tienen que ver de eso, el público tiene que ver con el público y con el tono. Apreciado Diego, hace pocos días tuvimos la oportunidad de conversar con otro miembro militante fanático por demás de Calvo Sin Fronteras. Él es Mauricio Arias, más conocido como Chicho el Malo. Creo conocerlo. Lo debes conocer. Y creo. Le voy a hacer la misma pregunta a usted que le hice a él en tantos shows, en el tema de monólogos sin propina, en fin, dentro de ese acervo de stand-up comedy, de caricatura, de presentador de televisión, de radio, ¿cuál ha sido el chascarrillo, cuál ha sido una experiencia que no podemos dejar pasar por alto en esta conversación con miles y miles de telemedellinenses? Bueno, mi querido psicópata Santiago, resulta que hubo una época en la que me tocó hacer muchísimos stand-ups, muchos, en diferentes ciudades del país. Y una vez nos tocó en un hotel en Pereira y nos tocó hacer un show como para 5 personas. Ay, ay, ay. Horripilante, pero yo no sé, hubo en ese momento como una llama que se encendió y que se avivó y nos llevó a hacer un buen show y la gente lo disfrutó. O sea, para hacer tan poquita gente, la gente se rió, aplaudió y compartió con nosotros. Nosotros porque éramos dos los que hacíamos ese stand-up. Yo creo que a uno a veces se le olvida como disfrutar mucho y generar la empatía con la persona y que eso es finalmente lo importante del show, ¿sí o no? Y hay veces que uno se aculilla y uno, ay, no, es que solo vinieron 15, no sé qué, o solo vinieron 30, no, uno no debería importarle eso. ¿Y qué más me ha pasado? No, me han pasado cosas como, esto no es tanto como del stand-up, sino del programa de TV, por ejemplo, gente que uno le dice como cosas muy bacanas, como vea, mi matrimonio con mi esposa se iba a dañar, pero gracias al contenido que ustedes hacían nos empezamos a unir un poquito más porque nos reuníamos a ver el programa, o todo lo contrario, por su programa yo me separé. Pero pasan estas cosas que son muy bacanas, pues que lo llenan a uno, ¿sí o no? Así es, Dieguito, aprovechando entonces, después de todas estas anécdotas, danos un playlist de las 5 infaltables del rock para esta cuarentena, ya que estás en tu oficio de pasión desde adentro, radio y música. Bueno, mira, Carolina, voy a meterme a mi historial de YouTube, tío Ken. No te voy a decir como las infaltables, pues por obligación, sino las que a mí me gustaría que la gente oyera, ¿sí o qué? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, aquí tengo en mi historial, o sea, de las canciones que he oído, Adiós de Gustavo Cerati, para decirle adiós a ese hijo de madre virus, para que me largue rápido, le podemos dedicar adiós, ¿sí o no? A ver, ¿cuál otra? ¿Recorriendo Venezuela de Rafael Orozco? ¡No! Mírame, casi se nos infarta el invitado. Vamos haciendo un jueguito para que nosotros tres podamos tener ya como un playlist para que los televidentes lo puedan tener. Tú tiraste ahí una de Soda. De Cerati. De Cerati. Sí. Entonces adiós. Yo puedo tirar otra también. A ver, tírela pues, Carolina. A ver, tírela. Trátame suavemente con Soda. Uy, chévere. Esa es buena. Yo le pongo un poquitico de voltaje si estamos en rock and roll, entonces yo... Pero de Cerati, para que él vaya diciendo otra vez el artista de su canción. No, pero porque nos vamos a conformar solo con Cerati. O sea, oiga, Peña, la delegada de Rifa Juego de Espectáculos, acá nos tiene esto monopolizado. Está como mandoncita, ¿sabes? No, pues, dices una y como de ahí se desglosa un artista o una banda, nosotros ya replicamos. Ya entendí, claro, ya le entendí. Bueno, persiana americana. Perfecto, ahí vamos tres buenas. Bueno, entonces yo no le voy a hacer caso a la delegada. Ya sigues tú, en la nueva. De las nuevas. Sí, otra, y nosotros nos pegamos a esa. Bueno, ¿qué tal de Smiths? The Smiths, yeah. This Charming Man es una canción que se la recomiendo de este grupo. Ahora, cualquier canción de The Smiths va a ser buena, de Inglaterra. Entonces, si tienen alguien o algún recomendado inglés. Pero ya me cambié un poquito porque me voy para Iron Maiden. Pero que está pelada.
Se puso pesada. Carolina está sacó sus Pero platineras. Espérate, saco acá mi sacrificio, el gato. véalo ahí. Santi, los Beatles, por ejemplo. No, de pronto Freddie Mercury. Queen. Buena. ¿Ah? Una nota. Mercury se acabó de bajar del cielo. Por favor. Por inteligencia artificial, Freddie Mercury aterrizó en el canal Parque La Hojarasca y se apoderó de mi cuerpo. Sigue Peñita, otra. Ah, bueno, The Prince, una que se llama When the Doves Cry, esa. Bueno, yo bajo un poquito, White Snake, This is Love. Uy, esta pelada es bien heavy, es glamera. Yo, The Cold Water, el agua fría. Espérese, mira, Carlos Vives y clásicos de la provincia. ¿Y cómo es que se llama esta canción? La Gota Fría. Pero traducime, pues, que me salvaste. ¿Cómo es La Gota Fría en inglés? The Cold Drop. The Cold Drop, Charlie Vives. Charlie Vives. Bueno, venga, Dieguito, ya para seguir aprovechándote como invitado de lujo estelar en esta hora de la noche, que los medellinenses están tranquilitos en casa disfrutando con nosotros esta conversación. Dieguito, ¿cómo te pueden seguir a vos en redes? Veo que no las usás, contanos esa experiencia. Por ahí vemos que tenés el último TV, ¿por qué no estás en redes? Lo tenía, Santi, pero a ver, yo ya no tengo redes. ¿Qué le pillaron? ¿Cómo? ¿Qué le pillaron? No, nada. Seguro. Seguro. Pero tomaste distancia porque efectivamente quita mucho tiempo o contanos. Bueno, tengo un canal de YouTube que ahí hay videos y notas que yo he hecho, cosas de radio también que les ponemos ahí un videíto, que pues, es Decimos. El canal mío, que es Diego Peña. Eso. Hay un canal que es el penúltimo, que es de sketches, pero las redes sociales mías no, pues lo dejé de tener, porque, pues por uno, una cosa, lo que vos decís, que se pierde mucho tiempo, y por otro lado, es que lastimosamente ahí hay mucha basura. En las redes sociales hay mucha basura, hay mucha pelea, hay mucha mala leche, entonces preferí cerrar las redes sociales desde el año pasado. Bueno, no, pero sí, no, Diego Peña, quien no lo conoce, por favor. Y además es otro panorama también de las redes sociales, porque si bien en este momento las usamos con todo lo positivo que ellas traen también, tenemos que manejar ese equilibrio y eso es muy importante lo que tú haces, porque mucha gente también ha decidido cerrar sus redes. Creería yo que sin extremos, tampoco, en mi opinión, no cerrarla del todo, pero tampoco pues porque hay gente que ya se dedica a compartir. Y más en este momento, por ejemplo, las noticias falsas, en lo personal a mí también como que me da rabia, porque antes en este momento tendríamos es que aprovechar eso para unirnos, para masificarnos, para llevar el mismo mensaje, para estar en sintonía con lo, pues como en lo mismo, y se utiliza para todo lo que tú ya sabes que por algo la cerraste. Sí, es que yo creo que más, o sea, para proyectos laborales, perfecto. En esos momentos no tengo un proyecto laboral. Que te obligue bueno, a tenerla, sí. Aparte del gallo de Radioactiva, y Radioactiva tiene sus redes sociales, entonces ahí está mi trabajo. Pero lo personal, pues, ¿para qué mostrarlo, sí o no? Entonces, bueno, ahí están las redes sociales del gallo, de Radioactiva, de Caracol y el canal de YouTube, donde hay notas y cosas que he hecho, pues, a través de los varios años de esta carrera, donde soy más que un periodista, yo me considero un dramaturgo. Oíme, Dieguito, ahorita hablaba yo con Caro y cuando te presentaba, precisamente decía que hay una gran diferencia entre quien es gracioso naturalmente y quien quiere ser gracioso o se cree charrito. A vos no han llegado casos de mujeres y hombres. Yo soy el centro de atención siempre que son las rumbas, Dieguito. Mírame mi entrevista para ver si me decís si tengo talento. Y vos no le ves talentico y que decís, hombre, no es para ti. Mira. No, me ha pasado es como al revés, Santi.
Es como que esperan que uno sea el alma de la fiesta. Ah, claro. Como, Claro, ah, claro. llegó este man. Y uno, Llegó ah, este bien. man, mérmele al Sí. aguardiente, que este man nos va a Eso. hacer. Mérmelen al aguardiente. Mérmelen a eso que ya llegó, el que se toma todo. Contate un chiste, y uno como, ay, parce, no. Yo O no sé decía chiste. algo charro, y uno, uy, no. Pues si No. vieras lo que me cuesta tratar de hacer algo charro para el trabajo mío ahora en una fiesta donde no pagan. Entonces, sí, Peor. eso, me pasa mucho es eso, como, ah, pero ese man, pues, ¿por qué es tan serio, tan mala clase, o tan callado, ¿no? Sino que uno es, como que uno es tímido y el trabajo es el trabajo, donde Sin uno, duda. Se digamos que se convierte, esfuerza ¿sí? muchísimo para que las Sí. cosas traten de salir bien. Pero me Así pasa es como al revés de lo que vos decías. es. Ah, bueno, Dieguito, gracias por acompañarnos en De Locos. Qué placer tenerte acá, recordarte, volver a ver tu cara, así sea a la distancia. Muchas Y gracias. cuídate mucho, sigue con la cuarentena. Pero antes, Santi tiene un mensaje Diego, oficial. yo tengo una pregunta que indiscutiblemente puede cambiar el curso de tu existencia, de tu relación marital y quizás tu rol en el mundo. Me está ¿Consideras dando. que las excelentes energías del universo existen? Con sí. Con Sí, 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 sí. Bueno, sí. apreciado Diego, nosotros Existen. aquí en De Locos de Telemedellín, aquí te ves, tenemos algo que se llama los electrochoques de la buena suerte. Entonces yo telepáticamente me voy a meter en Yoda, ese muñequito que usted tiene por ahí, y le voy a decir que le transmita toda la energía del sistema energético nacional a través de esos electrochoques de la buena suerte, que son tan magnificentes Que que a lo van partir de la otra electro. semana lo van a estar llamando de Estados Unidos para trabajar. Ojo pues. 3, 2, 1, ignition sequence start. ¡Los electrochoques de la buena suerte! ¡Pero movete pues loco! ¡Velo, velo! ¡Está en shock! ¡Movete! ¡Te cogió la luz! ¡Te cogió la luz! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue Diego Peña! ¡Se nos fue Diego Peña! ¡Grande, Peña! ¡Grande! Quedó desmayado, se nos desmayó. Se nos desmayó el invitado. Por favor, por favor, por favor. Llamen, llamen, llamen al 123. Por favor, se nos fue Diego Peña, hombre, como era de querido, buena gente. Reacciones No, de que vida. fue. Ahí está, señoras y señores. Dieguito, despedite de toda la gente, loco querido. Gracias por estar acá. Bueno, Carolina, compañeros de Telemedellín, mis queridos compañeros, y por supuesto para el loco, demente, el chalado, el desequilibrado, Santiago Jaramillo Botero, un fuerte abrazo y por supuesto para todos los televidentes. Fueron unos cuantos minutos, pero bastante provechosos y divertidos. Un abrazo bien, 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 bien fuerte. Y hombre, sigamos con paciencia en esta cuarentena y que esta vamos a salir bien rápido y victoriosos. Y Así es, Victoria. victoriosos, porque la Ah. victoria nos hará libres. Nos hará libres. Ay, no, qué Velo, bola velo, salió velo, con esto velo. es de locos ¡Ay! acá. Por eso esto es de locos. Mejor vamos a un corte institucional y ya regresamos. Voy a respirar.